Los implantes dentales es un tratamiento muy efectivo para reponer dientes que se han perdido, bien por traumatismos o por tratamientos anteriores y que antiguamente pues, se reemplazaban con, bien, con dentaduras removibles o con puentes fijos sobre dientes y que ahora pues, los podemos resolver estos tratamientos de una manera muy sencilla y poco traumática para el paciente. Entonces voy a explicar brevemente cómo se realiza las partes del implante y cómo se realiza la intervención. Una vez perdido el diente, pues la primera fase es la colocación del implante, como se ve aquí en esta lámina. Entonces se coloca el implante con una anestesia local, se abre un poquito la encía y se dan unos puntos y el posoperatorio es muy leve y en 10 días se tiran los puntos. Se deja el implante para que se fije porque es una estructura. Es una estructura cónica, roscada, y pues, esas roscas le permiten una fijación al hueso primario. Pero para que la peculiaridad que tienen los implantes es que al ser un material que es titanio, pues se fija que hay una relación entre el hueso y las células óseas y el material metálico y se produce una segunda fijación. Y para que eso transcurra, pues es necesario que el implante esté inmovilizado en el hueso y que pasen aproximadamente 2 meses. A partir de los 2 meses colocamos la pieza intermedia esta, que es un pilar que es lo que va a soportar la corona, que luego a los 4 o 5 meses la colocamos sobre el implante. Entonces, por lo tanto, está compuesto de 3 piezas. El implante que va unido al hueso, el pilar transepitelial, que expone un poco el implante y se le pasa soporte la corona y la corona de porcelana. Y esto, más o menos, el tratamiento de una pieza pues, requiere aproximadamente 3 meses para que se termine y que se quede perfectamente resuelto.